Bueno, para continuar con las explicaciones, voy haciendo el video de a poquitito porque no lo puedo montar en YouTube. Acercamos un poquitito a cada cámara. Let it close. Please go close, close, close. Bueno, aquí vamos a ver. Here we are going to see already finished the machine. And I'm going to explain how it works. ¿Cómo funciona? Como podemos ver acá, tenemos todo hecho una máquina hecha en aluminio CNC. Con sus expuestos amortiguadores para la espalda. Y bueno, acá tienen los movimientos que son para la cola y que vienen trenzados ya con un juego de tendones, tendría que ser, ¿no es cierto? Que es la goma, que cuando esta baja, cuando yo baje mis pies, automáticamente va a subir. Y lo mismo va a ocurrir en este caso, ¿no es cierto? Cuando yo aletee, es el mismo efecto que ocurre, que hace que vuelva el backstroke, que es todo lo que yo necesito para volar. Y es donde todos estaban cometiendo el error. Bueno, aquí como pueden ver, ya están las botas terminadas. En estas botas, yo me las voy a poner acá ahora. Y ustedes van a ver cuál es el efecto. Bueno, aquí como pueden ver, estas botas lo que se van a encargar es de que uno de mis brazos, uno de los tendones que es goma, que es tendón, va a estar conectado al brazo, ¿no es cierto? Que es el que hace como de ayuda para el aleteo hacia abajo, ¿no es cierto? It will help me to the downstroke. And it is connected to my feet. So when I go down, it helps me to go down, to the flapping. And this other one, which is not a rubber, it is not elastic, is the one that will connect to the tail. So, in effect, when I flap, en el efecto cuando yo flapeo, también la cola flapea, ¿no es cierto? Ese era el efecto que queríamos conseguir. Bueno, aquí ya entonces ya demostramos cómo están hechas las botas, que sin estas botas, without these boots, I think it will be very difficult to take off from ground because birds they have a very strong legs to jump in the air and after flap. And this is all about. Well, next video.